Muy buenas a todos, chavales. Aquí comentando RonnieD31 y hoy os traigo un nuevo directo. Será el episodio número 1, segundo en el canal, porque el primero fue episodio 0 de Road to Glory. Y antes de todo, pues lo que vamos a hacer como siempre es pasar los enlaces por Skype y Twitter para que la gente se entere de que estamos en directo más que todo, ¿vale? Porque hay gente que se entera así. Y vamos allá, espérense un segundito y ahora empezamos, ¿vale? Tenemos a Neymar, porque está cedido, Neymar cedido y el delantero centro lo cambié en el primer episodio y el MCO también hemos cambiado a dos, ¿vale? Intentaremos hacer dos o tres partiditos en este directo. Saludos, José Farma, muchas gracias, crack, grande primero. Y bueno, voy a pasarlo por Twitter por aquí. En Twitter me salgo para que me vaya mejor la conexión, más que todo. Y por el grupo de Skype igualmente lo pongo. Y bueno, ya vamos a empezar. Me salgo de Skype, me salgo de todo y me quedo con el directo en el portátil. Y vamos allá y vamos a empezar. Lo malo es esto, ¿eh? Ojo, mira la forma física. Eso es lo que va jodiendo. Tenemos que jugar con lo que tenemos, ¿vale? Tenemos forma física, tenemos dos de 60 y dos de 20. Contratos, sí, tenemos uno de 24, tres de 15. Y bueno, si vemos y nos echamos para atrás, saludos, Pusififa, muchas gracias por pasarte. Aquí vemos 12.000 FIFA Points, ¿vale? Estos FIFA Points va a ser para la semana que viene, para lo de los totis. Voy a tener una cuenta mínima esta de FIFA Point. No sé si tendré más o algo, ¿vale? Pero mínimo tendremos esa. A lo mejor la de 12.000 la abriré el sábado porque sale todo el equipo completo. Esta, ¿vale? De 12.000. Serían equivalente a 80 sobres, ¿vale? 80 sobres. Saludos, Virogni. Muchas gracias por pasarte, crack. ¿Sabes que quién me tocó el otro día? ¿Quién te tocó, Virogni? Ojo, le tocó un crack. Esta tarde ya tengo GTA V. Ojo. Bueno, si haces en la noche GTA un directo, José Farman, cuenta conmigo a la noche, ¿vale? En la noche cuenta conmigo, crack. Saludos, Néstor, muchas gracias por pasarte, crack. Crack, muchas gracias a todos por los likes. Gracias, ¿eh? Y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar el partido. Jugaré dos o tres, ¿vale? Neymar. Hostia, Neymar, chaval. Joder. Y bueno, estamos en décima, como es de esperar, ¿vale? Dos partidos jugamos, cambiar el delantero centro y MCO. Y intentaremos subir a novena y jugar un primer partido de novena, ¿vale? Serán dos o tres partidos, no serán muy largos los Road to Glory en directo. Lo malo es que yo los quisiera subir en vídeo, pero no puedo porque el Sega Factory solo deja mi cuenta, en cuentas creadas no me deja editar ni nada, eso es lo malo. Si tú, por ejemplo, guardas aquí un vídeo de 15 minutos en Safe Factory de tu cuenta principal, como que no te sale, como que es invisible, no lo puedes editar, no sé por qué. Entonces el Road to Glory va a ser en directo, ¿vale? En directo. Lo malo que está este percance también, esta cuenta se caduca el 28 de marzo. Y no sé si llegaremos a mínimo 10 capítulos. Vamos a intentar hacer uno por semana, uno o dos por semana, ¿vale? Y por eso, porque se me caduca la cuenta también, ¿vale? Saludos, bicho, muchas gracias por pasarte, crack. Ronnie, enhorabuena por la victoria. ¿Por cuál? ¿Por la del mini youtuber? ¿Por el torneo? Sí, la verdad que sí. Ya he jugado las semifinales y las subiré cuando quedemos de acuerdo con el rival, ¿vale? A ver, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. No sé qué estoy aquí esperando. Vamos a empezar a buscar partidos. Ojalá que no me toque un equipazo, ¿vale? Mínimo dos partidos, máximo jugaré tres. Intentaremos subir aquí en directo a novena división, ¿vale? A novena división tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo, novena división. Y a veces cuesta buscar partido, ¿eh? Madre mía. Diego Barrabás es, ojo que es español, ojo que es español, ojo que es español. Vamos, ¿eh? Por favor, equipo fuerte no, ¿eh? Te lo pido. Bueno. Saludos, Alex, muchas gracias por pasarte, crack. Madre mía, por cierto, ahorita mismo subí un vídeo en el canal. Saludos, Dani Gamer, muchas gracias por pasarte, crack. Sí, tuviste mucha suerte, tío. Saludos, Jesús Sebastián Ramos Toto Tibio, muchas gracias por pasarte.
Muchas gracias a todos, ¿vale? Tendréis el vídeo hoy, ahorita mismo, hace 10 minutos antes de empezar el directo, el partido de ida del torneo mini youtubers de cuartos de final. Tendréis la ida en la descripción. Tendréis la vuelta en el canal de 5 Stein. Suscríbanse a la gente que os gusta el FIFA. Sube bastantes cosas interesantes, la verdad. Y bueno, asciendes lo coyo. Ojalá, tío. Ojalá, pero lo malo es la forma física, ¿eh? Ya me corre. ¡Ojo! 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 Se va, tira. ¡Gol! Primer golito. Vamos. Vámonos. Primer golito en el directo. Vámonos. Y compré 500 FIFA Points y me tocó en Semai con el mismo sobre y me han sacado 40k. Joder, qué suerte, Toxic de la Fuente. Muchas gracias por pasarte, crack. Voy a vender el FIFA. Saludos, Sergio Villa García. ¿Y eso, Sergio? ¿Qué pasó? Dedicado a todos los que están en el directo, ¿vale? Porque si, no me quiero despistar. Saben que los directos me van muy lagueados esta mierda. Y se los dedico a todos. Los dedico a todos, ¿vale? Para no estar viendo porque si no me puedo equivocar aquí y... ¡Uy! Vamos, vamos. Yo lo hice porque votaron... ¡Uy, no! ¡Uy! Votaron la mayoría por el grupo de Play y por el grupo de Sky que querían directo de esto, de Road to Glory, ¿vale? Vamos, Neymar, a ver qué hace Neymar. Madre mía, Neymar, lo que hace. No te la saques tanto, Neymar. No, por favor. No, Neymar. Neymar, no, Neymar, no, Neymar, no, Neymar, qué golazo de Neymar, chavales. Esta tarde, José Farman, sí, cuando lo tengas, la echamos. Vale, yo no haré más directo, ¿vale? Porque después no podré. No tengo el portátil, no podré tener el portátil, ¿vale? Yo me era una bonita para. El grande que tiré 400 a puerta y el rival 2 a puerta y 2 tiros y me ganó 2-1. Sí, a mí me han pasado también, tío. Tranquilo, serio. Eso suele pasar, tío. Yo me enfado muchísimo, pero no vendas por eso, eh. Te vas a arrepentir mucho, eh. Te vas a arrepentir mucho. Que por cierto, ustedes cuando me dijeron. Ay, no, que me mete. Uf. En el vídeo que subí yo de mini youtuber, que empecé a comentar que habían un torneo de 8 mini youtubers. Que hay gente aquí que sube vídeos youtuber, ¿vale? Y querían participar, pues el chaval vio en mis comentarios que había gente que quería participar y a lo mejor hace una liga cuando terminemos este torneo. Y la gente que esté interesada, pues ya lo saben ya, ¿eh? Ojo, Neymar, Neymar, no te la saques tanto, por favor, Neymar, el tercero del minuto 15. Este pibe se va, ¿eh? Pero es que me pasó ayer y hoy en Futura, crack, ¿con quién se puede tratar? Tenía 1.000.000 y más de 15.000 en los putos sobres que no me salió ni mierda. A ver, Alex, si te digo te miento, ¿vale? Pujar está complicado, pero jugadores que valgan máximo 2.000, intenta hacer el método de sniping, ¿vale? El método de sniping es el que funciona ahora. Pujando está costando mucho hasta que el lunes lleguen los totis y se pueda tradear con todo porque la gente va a abrir a punta pala sobres, ¿vale? Saludos, Roberto Palomo, muchas gracias por pasarte, crack. Ronnie, ¿cómo se llama el canal del tío que ganó de los mini youtubers? Miguel Co69, creo es, ¿eh? Es un crack, ¿eh? Yo creo, no sé si ese está en la FVPA o algo, pero es un crack, ¿eh? Vale, yo no sé si el domingo subiré el partido mío de semifinal, que creo que a mí me toca ahora la vuelta, no la ida, la vuelta, pero la ida la tendréis en la descripción de mi canal, ¿vale? Siempre tendréis los dos vídeos, ¿vale? Uno comentado por mí y el otro lo tendré en la descripción siempre de mi canal, ¿vale? Ojo, se mete el cuarto. Uf. Saludos, Adrián Santos Gil. Muchas gracias por pasarte, crack. 18-1, chaval. Tira. Vamos. Uy. Este chaval no madura, ¿eh? Pues el Black Ops 3. Si eres bueno, ganas. Si eres malo, te jodes. Y eso es un juego en condiciones. Sí, ya. Sé que el FIFA tiene eso, tío. Por ejemplo, el Pro. O sea, a mí el pro no me gusta para nada. Pero el pro, por ejemplo, no tiene handicap, que eso es lo bueno. Tiramos de aquí, tiramos de aquí. Uy. Vale, no tiene handicap, tío. Eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno. Para ir mejorando la forma física del equipo, hay que ir cambiando los jugadores y que tengan forma física 99, claro. Porque si no, vamos a sufrir muchísimo ya, ¿eh? En novena, en octava. Aunque estemos en novena y octava, ¿vale? Vamos.
Vamos, vamos. Madre. Vale. Bueno. Uy, uy, que la caga. No hemos perdido todavía ni un partido de Road to Glory. Eso es una noticia porque siempre en directo pierdo todos los partidos. Y está demostrado. Vamos, ¿eh? También porque estamos en novena, ¿eh? Ojo. Eso porque también estamos novena, ¿eh? Tampoco me tengo que venir yo aquí ahora arriba. Cuando esté en cuarta en quinta ya veremos los partidos. Ya lo veremos, ¿eh? No, me equivoqué. Saludos, Pablo Rodríguez. Muchas gracias por pasarte, crack. A ver, el método de sniping, Pablo, con jugadores que no pasen de 2000. Intenta snipear y conseguirte 1400, 1500 e intenta llevártelo y así le sacarás monedas, ¿vale? Porque ahora pujando ahora cuesta muchísimo. Hasta que salgan los totis que va a haber muchas gangas en el mercado. Ahora mismo, pujando, no te voy a mentir, ¿vale? No traigo roto un millón de monedas porque es que no puedo, si no hubiera traído el directo hoy. Es que no se puede. Y el método de sniping tendré que traer directos de método de sniping, claro, pero lo malo es que media hora me banean y se acaba el directo, ¿vale? Eso es lo malo. Saludos a Alejandro Velasco, muchas gracias por pasarte, crack. ¡Hala! ¡Ay, madre mía, qué canta el portero! Vamos, vale, el método de sniping, Pablo, ¿eh? El método de sniping con jugadores así baratitos de 1600, 1700. Yo traje uno en el canal, Firmino, pero en su momento valía 1600, 1700 y ahora mismo no llega ni a 1000. Eso es lo que pasa cuando vienen los totis, que baja el mercado brutal, ¿vale? Que por cierto, tendréis pack opening el fin de semana. Entre semana no, porque no me suelo conectar, ¿vale? No me conecto, solo subo los vídeos que tengo que subir a diario. Y más nada, porque tengo clase y todas esas cosas, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, a ver, mucho hablar y me estoy jodiendo, ¿eh? Cuidado. Arriba. Pero coge la pillín. Era con Dumbia, pero meto snipio, ¿no? Joan B, saludos, muchas gracias por pasarte, crack. Llegar del instituto y a ver el directo. Muchas gracias, Bayadri. Pero qué raro, tío. Instituto un 7 de enero, tío. Ojo, y se viene el cuarto. Un 7 de enero, lo normal siempre son las 8, ¿no? ¿no? Recién me levanto. Saludos, Agustín. Muchas gracias por pasarte, crack. Muchas gracias a la gente que se está levantando ahora y que vienen del instituto a verme a mi madre. Mira, qué cracks que son, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Voy a jugar mínimo dos partidos, tres, ¿vale? En el Road to Glory. ¿Vale? Intentaremos mínimo. A ver si podemos ganar todos los tres partidos y mejoraremos a tres jugadores, ¿vale? Tengo las mismas monedas del último episodio, lo podéis comprobar, ¿vale? Que por cierto, cuando abra en el directo del viernes o el sábado los FIFA Points, voy a apuntar las monedas que tenía en el último Road to Glory. Porque abriendo los sobres voy a tener monedas, pero eso después lo pasaré en otra cuenta, porque no quiero tener más monedas de lo normal, ¿vale? Hoy, por favor, por transfer. Yo tengo el 11 de enero, ajá. ¿Tienes a Neymar? No, no, no. Ah, sí, pero he cedido. Ahora ni vas a tratar en los totis, seguramente, ¿vale? Pero de lunes a jueves no haré ni directo ni vídeo de tradeando en medio de los totis porque no puedo conectarme porque no puedo, ¿vale? El fin de semana habré directo de pack opening, de tradeo con los totis, iremos a ver las gangas que pueda haber, ¿ok? Seguramente que habrá un directo de Road to 1 millón de monedas el fin de semana que viene, uno de tradeando con el método de sniping y mínimo uno y máximo dos de pack opening, ¿vale? Así van a ser. Todo va a ser de FIFA la semana que viene, ojo, ¿eh? Uno de Road to 1 millón, uno de tradeando desde cero el método de sniping y mínimo uno de pack opening, ¿vale? ¡Ojo! Madre mía. Me están hablando por aquí por los comentarios que no lo estoy viendo. Cuidado, cuidado. Vamos, córtasela. Vale. Este chaval es bueno. Este. A ver. ¿Cuántos FIFA vas a abrir? Buenas. Buenas, Luis Enrique. Muchas gracias por pasarte, crack. A ver, mínimo de esta cuenta que tengo ahora, 12.000 FIFA Points, ¿vale? Pero no sé si abriré más, ¿vale? A lo mejor estas 12.000 será el sábado porque el sábado sale el equipo entero, ¿vale? Tengo 40 euros en donde puedo comprar FIFA Points. En páginas, ¿vale? En páginas de monedas, pero yo no nunca promociono ninguna porque a veces tengo algún incidente y no quiero que le pase a los sub, ¿vale? Busca la más barata, busca creo que es la sean.com o la de gofifacoins.com. Chico, que me era la FIFA, me
Fíjate, Futiga, cuando está ahora y lo compras más barato, ¿qué filtro me recomiendas, Ronnie? A ver, el buscar el más barato de un jugador y en precio máximo bajarle 200 moneditas para ir buscando alguna ganga en el mercado, ¿vale? Así tradeo. Si no, por ejemplo, hace una semana y pico o algo, he hecho dos directos de tradeando desde cero, que es con el método Snipping, y ahí haz el método que empleo en ese directo. Velo y así, ¿vale? Con jugadores que valgan, no pasen de 2000 monedas y vas a conseguir bastante caca. No todos, no todos se ve. Si esto se hace con el método de Snipia, hay algunos que no se pueden, ¿vale? Pero la mayoría, y ahora más cuando vienen los totis, vas a ver tú que van a poner muchas gangas. Yo, por ejemplo, es la prueba que quiero decir, ¿vale? Lo del tradeo de los totis. Tú, por ejemplo, en medio de los totis de la semana que viene, tú tienes un Handano, Vic. Por ejemplo, a la gente le toca un Handano y uno lo sobre y dice, vaya mierda, yo quiero un toti, ¿vale? Y Handano en su momento está por 2800, ¿verdad? Tú estás con el filtro del método de snipping buscando así Handano y el más barato está 2800 y esa persona que le tocó un sobre lo pone por 900. Ahí tienes que estar pilas para llevártelo rápido. Te lo lleva a 900 y lo vendes por 2800, que es su precio normal. Y hay gente que lo va a poner 900 para sacárselo de encima. Y ahí tenemos que estar nosotros, ¿vale? Yo voy a hacer un directo la semana que viene haciendo eso, ¿vale? Ojo que se viene el. Uf. Voy a hacer un directo buscando gangas, chavales. Saludos a Alexander Arrua, muchas gracias por pasarte, crack. ¿Las puedes enviar, porfa? ¿Las que... Alex? Ronnie, están en streaming, me han donado $9. ¡Ojo! ¡Qué crack, Tuto! Muchas gracias por pasarte, crack. ¡Ojo, te vas a hacer millonario, eh! Millonario Tuto Gamer. Las páginas. A ver, pon gofifacoins.com, ¿vale? gofifacoins.com. Es que no quiero ponerla porque no quiero recomendar nada. Que se metan ustedes por sí solos, ¿vale? Porque si hay incidentes, después me van a regañar a mí y es normal, ¿vale? Si las patrocino es normal. Si yo compro un jugador de 600 y lo pongo a 900, ¿cuántas monedas ganas? Pues le ganas 250, no pierdes con lo de EA, porque lo de EA es a partir de 5000 monedas los jugadores, ¿vale? Ahí empiezan a quitarte el 5%, pero jugadores así que valgan poco no te quitan nada. Vas a ganar las 250 monedas, ¿vale? O sea que si tienes poca moneda, estás ganando decentemente, ¿vale? Lo haces 20, 30 veces al día y tienes bastantes moneditas, ¿eh? Los jugadores van a ganar muchísimo a partir del lunes que salen los totis. Sí, seguramente, seguramente. Yo creo que sí. Ya creo que ya están bajando y todo. Fíjate, un jugador que tú estás pendiente fijo en el mercado y hace una semana y velo ahora. Y seguramente que ha bajado, ¿vale? Puso un bien aquí sin mí, qué mal, por Dios, la pánica. ¿Has dicho para qué es? Para comprar FIFA Points, cuentas de FIFA Points, cuentas con monedas. Creo que en Go FIFA Point, en Go FIFA Coins están los 15.600, si no han subido, porque pueden subir porque se están aproximando los totis, es normal que suban. A ver, ahí se viene el OE. 15.600 FIFA Points a 34-35 euros. Estaban antes, ¿eh? Ahora no sé, seguramente que han subido porque se aproximan los totis, ¿vale? Seguramente que han subido. Saludos, Joel Macías Gómez. Muchas gracias por pasarte, crack. Ojo, bien, buen corte. Bueno, estoy leyendo y ganando. Madre mía, esto es una noticia, ¿eh? Vamos. Ahí viene. Penalti. Ah, no, falta. Ahí, dejar su like, chavales, apoyad. Vamos, se la metemos Neymar. Madre mía, qué mal. Uy, ¿por qué he comprado normal 600 y cuando salió Tiff lo puse a 900? Ronnie, ¿cuándo un 2.0? A ver, ya lo dije, vale, Tuto. En el especial 1000, haré un especial de 1000 suscriptores porque es una cifra ahí bastante importante de 4 dígitos. Haré un especial. Uy, penalti, no. De 2, 3 horas en 2.0, ¿vale? Lo haré. Cuando lleguemos a 1000 subs. Tengo dinero para comprármelo, pero el 1000 subs es un numerito muy, muy, muy grandioso. 1000 suscriptores y haré eso, ¿vale? De 2 o 3 horas en 2.0, ¿vale? Saludos, Jimeno, el Val. Sí, ayer. La verdad que el Valencia se clasificó ayer, ¿eh? Increíble. La verdad que se la sacó Negredo ayer, ¿eh? Ojo, uy, qué pena. ¿Quieres jugar conmigo después de este partido? Porfa. A ver, Adrián Santillán.
Muchas gracias por pasarte, crack. A ver, esta cuenta solo es de Road to Glory. No tengo equipo, no tengo nada, ¿vale? Solo es de Road to Glory. ¡Ojo, Neymar! No me jodas, tío, qué mal. No es mi cuenta principal ni nada, ¿vale? No tengo equipo, no tengo nada aquí, ¿eh? Vamos. Suelo hacer directos de jugando con Susk, pero no en todos los directos, ¿vale? Porque si no, siempre repetiría mucho los ¿Abrirás sobre de 5 en los totis? Bueno, si tengo FIFA Points bastantes y puedo abrir uno o dos, pues abriré, ¿vale? Tarde, saludos Benja, muchas gracias por pasarte, crack. No, llevamos 20 minutitos el primer partido del Road to Glory. Voy a jugar mínimo 2, 3 máximo. 3 máximo jugaré. Lo malo es la forma física, que están en la mierda, increíble. No puedo mejorar, ¿vale? Porque lo único que puedo comprar es forma física, ¿vale? Forma física sí puedo comprar con las monedas que tengo, ¿eh? No puedo meter nada ni nada. Vamos, Neymar. Ah, primer partidito, 4-1. Sí, señor, ¿vale? Ojo que se puede venir 5-1. Se tiene el 5-1. ¡Uy, qué paradón! Voy a encontrar al azar. Ojo. Me regalas una moneda FIFA Point para el ISO y te quedas con la mitad, 50-50. Bueno. Está complicado, ¿eh? En esto, FIFA Point no son míos, ¿eh? A ver, jugaré dos partidos más y terminaré el directo, ¿vale? Los directos de Road to Glory serán mínimo dos, tres partidos por directos. Lo grabaría en una serie. Pero ya comenté en el principio por qué no lo puedo grabar y hago directo dos o tres partidos siempre en los directos de Road to Glory. Será mínimo hora y cuarto como mucho, si llegamos. No hay que romper tener dos plantillas o comprar forma física. Yo prefiero tener dos plantillas, porque las formas físicas, cada forma física, cada dos partidos tienen que comprar una y valen 1000 monedas. Ojo. Ojo, 514 monedas, vamos. Hostia, 22 tiros a puerta, 14 tiros entre los tres palos. Ojo, un partido más y subimos. A novena. ¿Quién gana el Balón de Oro? Yo creo que Messi, ¿eh? Creo. A ver, vamos. A ver, chavales, votad, ¿eh? Votad. Aquí están ustedes, votad. 17 personas en el directo, votad. Ojo, se me lesionó el delantero centro. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No tengo curación ni nada. Pues jugará el que estaba antes. A ver. Nichols, el que estaba antes, claro. Pero espérate, voy quitando aquí la peña. No, venta rápida no. Venta rápido. Y voy a poner aquí a mi jugador, ¿vale? A Sol. Los jugadores que no se pueden. Y bueno, chavales, ¿qué quieren que cambie? A ver, el extremo izquierdo por ahora no, que le quedan dos partidos cedido Neymar. El delantero centro tampoco, porque está Sol, pero está lesionado y tengo que poner a este, ¿vale? Ni el extremo izquierdo, ni el delantero centro, ni el MSO se cambian porque están los tres ya cambiados. Hasta que se quite la sesión Neymar. Y todos los demás, o los dos MC, el extremo derecho y los cuatro defensas y el portero. A ver, chavales, lateral izquierdo por aquí. Portero, Correa. Tengo que ir comprando bronce, ¿vale? Bronces. Bronces de la BBVA. Portero, el lateral izquierdo, portero, portero. A ver. Portero Luis Enrique, portero Néstor y portero. A ver, no, no, Agustín, perfecto, portero Agustín, porque Luis Enrique y Néstor lo habían repetido, vale. Portero, chavales. A ver, un portero de la BBVA de bronce de hasta 61 de media, ¿vale? Hasta 61. Puedo subir 3 puntos. Si no hay, pues el más aproximado, ¿vale? Vamos a poner bronce, portero, BBVA. Lo buscamos. Estaba 58, ¿verdad? 59, por ahora el 60. 59. Ojo. Denis. Denis. Espérate, era 58. Si no mal recuerdo, ¿eh? Sí, era 58, vale. Pues será el Denis. A ver, Alejandro, voy de bronce primero, después iré mejorando plata y después de oro. Y voy primero de esto, de por calidad, ¿vale? No puedo saltarte directamente de bronce a plata. Tengo que mejorar todos los 11 de bronce, después mejoro todos los mejores de plata y después los mejores de oro, ¿vale?
Es así, poco a poco. Ya comenté las normas en el primer episodio, ¿vale? 59 es el que se aproxima y el que está aquí, ¿vale? De Denis con doble. Denis del Sporting, ¿no? 59, aquí está. Vale, a ver. Aquí está. Vale, perfecto. Forma física está súper bien. A ver, lo que le voy a comentar, ¿vale? Es lo que quiero decir. Es esto, ¿vale? Mira, yo por ejemplo, lo que voy a hacer para que quede más claro, yo por ejemplo, tengo que mejorar todos los bronces primero, ¿vale? Todos los bronces tengo que mejorarlo, ¿vale? Aquí el portero lo vamos a poner aquí. Este lo quitamos. Quitamos de la plantilla. Y ponemos a este portero aquí. Y ponemos al que hemos comprado, ¿vale? Tengo que ir mejorando todo el equipo de bronce primero. Está ya el portero, el MSO, el delantero centro que está lesionado y tuve que poner este. Extremo izquierdo por ahora no, porque hasta los dos partidos que le quedan. Y tengo que mejorar todo lo demás, ¿vale? Bronce de la Liga Española. Cuando lo haya mejorado, pues empezaremos con plata, el menor de media de plata. Y con todo tener los 11 de plata también. Y después el menor de media de oro y empezar a mejorarlo y ahí se terminará la serie, ¿vale? Es así, ¿ok? Y bueno, ya tenemos aquí, ojo, ojo, ojo. Dime buenas películas que voy a ver una. Uf, buenas películas. Venganza, no sé si la has visto tú, toda la 3. Está muy guapa. A ver, hemos mejorado a 3 por ahora, porque Neymar no cuenta más o menos, pero está ahí 50 sombras de Grey. Ay, Dios. Sol, el portero, playa y la arena, vamos ya. No, portero, delantero centro y MSO por ahora, ¿vale? Y vamos allá. Vamos a por nuestro segundo partidito. Lo malo es la forma física. Vamos, ¿eh? Lo bueno que hace química con el lateral derecho que está en defensa central, madre mía. Hay que cambiar el próximo defensa central, ojo, chavales, ¿eh? Ojo, chavales. Vamos, ¿eh? Toy Story. Chao, voy a comer, ¿vale? En esto. Yo miraría a Barbie que es de macho. Ay, mi madre. Vamos, vamos, ¿eh? Cada partido que vaya pasando y no tenga forma física los que estén quedándose. Va a costar mucho, ¿vale, chavales? Va a costar mucho porque. Vamos a ver que el equipo que tiene este. Vamos, vamos, ¿eh? Ojo. Ya empieza a tener equipos ya decentes, ¿eh? Saludos R7 Pro. Crack. Muchas gracias por pasarte y vamos allá, ¿eh? Segundo partido por aquí. Madre mía, mis jugadores ya no corren, ¿eh? Madre mía. Vale, la penalización si pierdo, que no mejoró ninguno, ¿vale? Se le va, se le va. Sí, se le fue. Vamos. Ay, qué cagada. Ay, qué cagada. Vale, ha cagado él también. No, tío, ahí no era. Uf, uf. Casi, ¿eh? Madre mía, mis jugadores no se pueden estar en pie ya, ¿eh? No. Vamos, qué buena la defensa, ¿eh? Que es lateral derecho, ojo. Madre mía, lo que hace, tío. Vamos, Neymar. Dios, vaya pase, chaval. Como el lunes o el domingo cuando salgan todos los jugadores. El sábado seguramente, ¿vale? Porque entre semanas no puedo, José Farma. No puedo por clase y trabajo, ¿vale? No puedo. El sábado mínimo habrá uno, ¿vale? Puede haber dos. El fin de semana, pero mínimo va a haber uno. Mira Neymar, mira Neymar. 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 Se. Ojo, Neymar. Ay, madre mía, Neymar, lo que acaba de hacer. ¡No! ¡Eh! Falta, falta.
Sí, el fin de semana, ¿no? En el Foodmaster, donde está Milán o Mala, volví y se me fue el internet, ¿vale? Como, no me pongas uno, no me lo pongas, no me lo pongas. Qué mal. Cuidado. Vamos. Dios, agarrándome, qué guarrillo. Fuera juego, fuera juego. Vamos, ¿eh? Vamos a ver si hacemos pleno en este directo. Tres partidos, tres partidos. Ya están reventados ya, hecho. Ya están reventados. El próximo capítulo tendré que comprar forma física, ¿eh? Vamos. No, 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 no. Qué buen corte, tío. Madre mía. La verdad que van bien, ¿eh? Uy, qué pena. Vale. Aquí. Pásasela ahí. ¿Qué hace? Qué puto loco, chaval. Bien. Vamos. Uf. Eso es. Madre mía. Amarilla nada más. Oh, este se la pasa a este. Este le hace esto. Este le hace eso. Ah, qué pena, chaval. Qué buena jugada, ¿eh? Ojo que Neymar se va a ir, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. 1-0, vamos. ¿Gol de quién? A ver, ¿algún fichaje nuevo? Siadka. No, no. Vamos, ¿eh? Vamos. Dios, si aquí están mamados, imagínate en el próximo partido, ¿eh? Dios. Buenísima. Vamos, Neymar. No estás desequilibrando mucho, Neymar. Ojo. Míralo. Corre. Qué buena. No. Eso es. Dios, vaya pase, chaval. Vamos, Neymar. No, Neymar. Me equivoqué. Vamos. Eso es. ¿Qué dices? ¿Qué pita? ¿Por qué? Si no le hice nada, tío. Bueno, 8 likes, chaval. A ver si llegamos a los 10 en este directo. Ojo. Míralo. Míralo. Eso es. Tira. Tira. No, qué pena, tío. Dios. Tira. Ay. Qué pena, ¿eh? Dios, como me toco un toti la semana que viene, en directo van a flipar, ¿eh? Dense cuenta que voy a abrir todos los FIFA Points en directo, ¿vale? Si me toca, me tocará en directo. Más épico todavía, ¿eh? ¡Oh, qué regate! ¿Cómo la ha roto? Madre mía, cómo lo rompe. Uf. Bueno, para no tener química, tan mal no van, ¿eh? Saque puerta, me equivoqué ahí. Bueno, que ganamos el primer partido, Néstor. Cambiamos el portero. Aquí vamos ganando 1-0 y por ahora nos ganaremos otro cambio. No sé cuántas monedas tengo. No sé si llego a 3.000 monedas. Joder, tío, qué mala suerte. Cuidado, arriba, arriba. Dios, este sí no se corre ya, ¿eh? No corre, no corre. No. No. Qué paradón, qué bueno el portero.
Qué bueno el portero. Joder. Madre mía, el portero, chaval. No. Uf. Madre mía. El portero está siendo la clave, ¿eh? Ojo, Neymar. Neymar. No, me equivoqué claramente. Bien. Corte. Y bueno. Descanso, chaval. Rani tiene un jugador de oro que sale mucho en los sobres y que esté sobre las 2K split. Bueno, ahora no sé, ¿vale? Porque ha bajado mucho los precios. Ahora mismo, si te digo, te miento, ¿vale? Hola, Ronnie. Buenas tardes, campeón. Saludos, Antonio MR. Tu canal de diversión asegurado. Ojo. Hago para el Zaragoza, Sebas. Andrés Condorrache. Muchas gracias por pasarse los dos. Y vamos, vamos la vuelta. Vamos la vuelta, madre mía. En la segunda parte. Vamos. Está el partido justito, ¿eh? No. Ah. Tío, me empata. Vamos, vamos. Madre mía. Bueno, la verdad es que podemos empatar en un partido. ¿Qué hacemos si empatamos? Pero no empatamos. No empatamos porque mete el segundo gol Nichols, chavales. Sí, haré el especial 1000K. Claro, es muy especial esa cifra. Y será de mínimo un maratón de 2-3 horas en 2.0, ¿vale? Saludos de Spike X, muchas gracias por pasarte, crack. Bueno, he reaccionado bastante bien, ¿vale? Ese es el especial, ¿vale? Yo lo iba a hacer porque en diciembre iba a tener dinero para comprarme la cámara, pero pensándolo bien, es mejor el especial para 1000, ¿vale? Un especial bastante bueno. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué regate más sano! Neymar no está apareciendo, ¿eh? No está apareciendo. Y no me está gustando ni un pelo eso, ¿eh? Neymar terminando en este directo se va, ¿eh? No, seguro. Ojo, sí, seguro. Vale. Esta no es mi cuenta principal, ¿vale? De Spike. Agrégame si es mi cuenta principal y jugaremos un partido. Subo serie de jugando con subs. ¡Ojo! Pero esta no es mi cuenta y no puedo jugar aquí porque no tengo mi cuenta ni mi equipo ni nada, ¿vale? Saludos, buenísima. Muchas gracias por pasarte, crack. Cuidado con el coronel, Juan Ensayada. ¿Juan Ensayada? Madre mía, cómo sale el portero con los puños, chaval. ¡Ay, Dios! Madre mía. Madre mía, chaval. Ojo, otra vez jugada. No, viene ese. ¿Para qué? Para hacerla. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, Néstor, muchas gracias por haberte pasado. Madre mía, qué feo el chaval. Bien. Me han dicho que tengo un poco de hándicap en este partido. No, vale. Oh, qué pena, tío. Ya es que mi equipo está reventado ya, ¿eh? Que se está viendo, ¿eh? Ojalá, tío. Ojalá, Agustín. Ojalá que te toque algo.
Vamos. No. Neymar. Neymar, Neymar. ¿Qué dices, Neymar, tío? No la pierdes ahí, chaval. Sí, será guapísimo, ¿eh? Te va a gustar, ¿eh? La pasamos al portero, minuto 66. Tipo, esto es lo que queda, ¿eh? Está apretando muchísimo. Fuera de juego. Fuera de juego. Ay, vamos, ¿eh? No puedo más, ¿eh? No puede más mi equipo. Está reventado. Vamos. Vamos. Eso es. Recorte. Recorte guapo. Recorte guapo, tira. Ah. Qué buena, buen corte. Buen corte, sí, señor. Eso es. Mira Neymar abajo. No. Vale. Vale, buen corte. Ídolo, llegarán lejos. Muchas gracias, tío, de Spike. Mi italiano de la Roma. Madre mía. Imagínate que te... Vamos. No, si no era ahí, era Neymar, tío. Ah, no, que este no es Neymar. Vamos. Penalti. Ojo, se fue penalti, fue dentro del área. ¿Qué dice? Pero, ah, píllala. Madre mía lo que ha hecho Neymar. Madre mía lo que ha hecho Neymar. Saludos, vaya el mejor Cox. Muchas gracias por pasarte, crack. Nada, nada, no fue gol, eh. Centramos, centramos, centramos. Se viene el gol. Ah, te quiero, yo también. De... Vamos, vamos. No podemos perder, tío. Hace pleno en este directo, por favor. Bien, qué buen corte. Fuera de él. Vamos. Okay. No, qué equivocación. Madre mía. Ay, Dios, Neymar. No te la saques tanto, por favor. No. No. Uf, uf. Qué cagada. Madre mía. Vamos. Vamos que se viene. Que se viene. Ah, tío. No corren ya, ¿eh? Pero no corren ya nada. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Tira. Oye, uy, 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 uy. Vamos. Eso es. Vamos. Madre mía, ya no corren tú. Mira qué carrera. Uy. Cuidado. Ahí mismo. Vamos arriba. Madre mía, vaya pase. Sí, señor. Eso es un pase y lo demás tontería. Date la vuelta ahí, sí, señor. Buenísima. No. Vale. Sí, un saludo por un grande de Spike. Un grande Spike de Spike, ¿eh? Recuerdo un antiguo directo que te dije, Ronnie. Te imaginas que llegara a los 1000 y tú dijiste, ah, estaría muy bien, pero es muy fácil. Muy difícil. Sí, tío. ¿Sabes el apoyo? Un poco tarde. Saludos, Mau. No pasa nada. Ay, creo que la había cagado, ¿eh? Vale. Ah. Vamos. Ojo que se viene el tercero. ¡Ay! ¡Qué pena, chaval! Yo me tengo que ir del dinero, ni es mi duro, ya estoy suscrito, gracias, crack. Descuento, descuento. No, no. No. Qué corte, chaval. Qué corte. Vamos, Neymar. Tú puedes, Neymar. Buenísima. Es falta, pero ya no me importa. ¡Ojo! ¡Qué buena, Neymar! Neymar se va. Neymar se va. Neymar se va. Vamos a meter el tercero y gol, 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 gol. Vamos, Neymar. Golazo, Neymar. Tengo una foto de perfil mejor y en 3D. ¡Ojo! Chao, máquina. Chao, de Spy. Muchas gracias, tío.
Me regalas una PS4, ojalá tuviera el partner ahí todo sano. Y bueno, 2 de 2 en este directo, chavales. Me queda un partido, me queda un partido. Y el último partido, por cierto, de Neymar. Pero antes, mejorar. Ojo, un trofeo y todo, ¿eh? El curso del 2000, del 16, ojo. Ojo, 2.400 moneditas más, ¿vale? Sí, señor. Claro, gané el título, subo a novena y jugaremos el primer partido de novena y terminaré el directo, ¿vale? Siempre serán mínimo 2 o 3 partidos por episodio, pero antes, ahora por los 2000. A ver. A ver, vuelve el delantero centro por aquí. Pero este delantero centro lo pondremos aquí, ¿vale? A partir del portero y delantero centro eran los que estaban y los he cambiado. A ver, chavales. Lo que hemos running de famosa es quien te gusta. De famosa Pedrocho. La Pedrocho está. Buf. A ver. Los que he mejorado en estos dos primeros episodios han sido el portero, que lo mejoró en el primer partido. El MCO, el delantero centro. Es los que he mejorado, ¿vale? Los que he mejorado. A ver, ¿había algo más? No. Esos tres, ¿vale? Estos tres son los que he mejorado. Sí, es los que he mejorado, ¿ok? Ahora tengo que mejorar los cuatro defensas. Los dos MC o el extremo derecho. Decidme por la votación. Y los primeros que vean. Ronnie, da una foto de perfil mejor. En 3D. A ver, pero ¿cómo me la haces, Antonio? A ver, votad. La defensa entera, los dos MC o el extremo derecho. A ver, ¿quién quiere que cambie en este? Para ir a comprar un jugador de la BBVA de bronce. Decidme por los comentarios qué jugador quieren que. ¿Qué posición quieren que cambie? De las que he nombrado, menos la delantero centro, el MCO y el portero y el extremo izquierdo a falta de un partido, por favor, díganmelo por los comentarios, ¿vale? Para que así sea interactivo en los directos, me digan qué. Ronnie, ¿qué hacemos si te encontraste a Pedrocha en la calle, borracha, defensa derecho? Vamos, vamos, venga, comentado. Uf, no sé, ¿eh? Muy buena pregunta esa. Defensa de derecho está bastante bien porque solo. Es un lateral derecho, ¿vale? Y bueno, nadie vota, pues le hago caso a Luis Enrique, que es el único que ha votado. Y voy a cambiar el defensa central, que es lateral derecho, que por cierto es media 60. Lo puedo cambiar 3, 3, 3 puntos más de media, ¿vale? 3 puntos más de media. Defensa central de la BBVA. Vale, defensa central, vale. Como mucho, 63, vale. Pero vemos aquí que está el día yo, 61 y tengo que pillar el primero, ¿vale? Después de la media 60, si hay 61, no puedo ir a 62 y 63 porque está el 61. Y pillamos o a De La Hoz o a Da Diallo. Pues voy a pillar a Diallo, ¿vale? Voy a pillar a Diallo y lo cambiaremos por el defensa que es. El defensa central derecho que es un lateral derecho. Y vamos a ver si lo está. Ojo que está carito, ¿eh? Tenemos casi 6.000 monedas, ojo, ¿eh? ¿Qué pasó? No jodas. Espérate, Diallo. Vamos a ver si hay más Diallo porque a lo mejor ese no era. Mustafa Diallo, tampoco. La brigadera de Arientecito y después la. A ver, el diario este, ¿quién es, tío? Porque a mí no me sale, ¿eh? Vamos a buscar BBVA diario. A ver. De La Hoz, De La Hoz, De La Hoz, pero es diario. Diario, diario, vale, diario. Diario, y tengo que buscar también la media, es que soy tonto, ¿eh? Este sí es. Hostia, vale carito, Diallo forma este y lo pillamos. Del Valencia, ojo, senegalés del Valencia, pero aquí en llorar tú en. Ojo, madre mía, sin insultos, porfa. Vamos a ver, chavales. Y cambiamos otro y nada más y nada menos que es este que lo ponemos aquí, ¿vale? Lo vamos poniendo los que hemos quitado. Y quitamos este
quitarte la plantilla y ponemos a la mejora de Diallo, ¿vale? Diallo por aquí. Y bueno, chavales, en este episodio, en este directo, hemos jugado dos partidos y hemos ganado los dos, gracias. Y hemos ganado los dos, hemos cambiado el portero y el defensa central, más en el anterior que cambiamos al MSO y al delantero centro. Bueno, vamos haciendo química ya, ¿vale? Ronnie, ¿cuántos años tienes? Tengo 25, Antonio. Tengo 25, aunque no lo aparento. Soy un yogurín, un caramelito, ¿vale? Compro forma física. Bueno, vamos a comprar forma física, una de 20, ¿vale? Una de 20 puedo comprarla, ¿vale? Porque las monedas que tengo ahí las he ganado con esto, ¿vale? Forma física, vamos a comprar una de plata o de bronce, de bronce, de bronce. Una de... Wow, sí, increíble, ¿no? No te lo crees, ¿eh? Y no miento, ¿eh? No miento. A ver si hay una por aquí. El último partido, chaval. A ver si hacemos pleno 3 de 3. Una forma física de bronce de más 20 no hay, ¿o qué? Por aquí. No hay, ¿eh? Tan caras también las de bronce, ¿eh? No joda. Arri ahí, ahí, Joan B. Ahí, arriba la vino tinto, exacto. Ahí. Y viva Venezuela, carajo. Vamos, 700. Tampoco hay. Me voy a pillar una casi a 1000 monedas. Da un poquito de... Uf. 1000 monedas me voy a gastar casi. Pero para mejorar el equipo es lo que hay que hacer, ¿eh? Dios, no hay ninguna, ¿eh? A 1000 monedas, no jodas. No puede ser, ¿eh? Están a 1100 o algo. Vamos a ver. ¿A cuánto están? Espérate. Ah, míralas aquí. Pues me la pillo. Y le pongo al equipo entero, ¿vale? Y ya está. Saludos a Alexander Arrua. Volví, ¿vale, crack? Bueno, el último partido del directo y tenemos otra vez forma física 100, ¿vale? 100. Vale. Ya solo nos falta, ya hemos cambiado a 4, al delantero centro, MCO, defensa central y portero en estos dos episodios que hemos hecho en directo de Road to Glory. Vamos a jugar el último partido del directo y como subí a novena, jugaremos el primer partido de novena y lo dejaremos para el siguiente episodio, ¿vale? Ojo, 2 de 2, ¿eh? Ojo, último partido de Neymar, por cierto, también, ¿eh? Ojo, último partidito de Neymar, madre mía. Vamos, ¿eh? El último partido gané 3-1, pero fue el que más me costó, ¿eh? El más que me costó. No os miento, ¿eh? Vamos, que últimamente está costando un poquito buscar partida. Pero... Hemos ganado los cuatro partidos que hemos jugado, ¿eh? 11 likes, vale, crack, muy bien. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo. Sin ustedes no estaría divirtiéndome con estos tíos, en serio. Muchas gracias a todos. Casi somos 760 suscriptores, increíble. Increíble. La verdad que nunca pensé que iba a llegar a esto. Y estoy eternamente agradecido a todos ustedes, ¿vale? A todos ustedes. Desde el primero hasta el último que llegue. Increíble, ¿eh? Increíble. Vamos, tío, busca partida. Vamos, busca partida. Busca partida. Vale, la semana que viene mínimo tendré un pack opening el sábado de 12.000 FIFA Points. O el viernes o el sábado. Pero como he oído que el sábado sale todo el equipo entero, pues lo haré el sábado, ¿vale? Si tuviera otra cuenta, pues lo haría el viernes, ¿vale? Mínimo haré una. Pero pueden haber dos pack opening, ¿vale? Después va a haber el fin de semana también un Road to 1 millón de monedas, tradeando, pujando con jugadores, porque en los totis se puede tradear bastante bien. Y otro directo de tradeando desde cero, que sería el método de sniping. Y ahí vamos a conseguir unas gangas increíbles, porque la gente va a vender jugadores en su precio que no es el original. Y vamos a conseguir gangas y ganaremos bastante, ¿vale? Ganaremos bastante. ¿Qué opinas del Barça y el Español? La verdad que el Barça ayer empezó perdiendo y después se hizo un buen fútbol, pero cayó en algunas peleas que tenía que haber evitado. Vale, la verdad que fue un, no sé, un partido muy bronco, tío. Muy, muy bronco. Yo soy del Barça y me gustó, la verdad que el partido, el Barça se desenvolvió
sabiendo cómo estaba el ambiente caldeado por lo que pasó el sábado, que, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y el Barça entró en la jugada así de molestar a eso y también fue lo malo, pero sí es un partidazo, ¿eh? Que en verdad se podía haber desconectado porque estaban ahí peleas y no, todo lo contrario, jugó muy bien. Y bueno, saludos Rafa, muchas gracias por pasarte, crack. Vamos a ver, vamos a dar por el partido. Uy. Bueno, este ya tiene a Howard, al defensa central izquierdo, a Flamini, a Sissoko y a Welbeck. Ojo, cuidado, ¿eh? No pasa nada, Spare Gamer. Mientras que no lo repita muchas veces, a mí no me importa, ¿vale? Y saludos de parte de aquella. Gracias por pasarte, crack, ¿vale? El spam no me importa, ¿vale? Mientras que no sea tan repetitivo, no me importa, ¿vale? Vamos. Cuidado, ¿eh? Ya este partido ya está complicadillo, ¿eh? Tampoco. ¡Ojo! ¡Uy! Suárez, antes de irte tienes que diga Neymar. Tienes que hacer un partidazo, ¿eh? Ya te lo digo ya. Es el primer partido que pueda perder, ¿eh? Ojito. Cuidado con esto, ¿eh? Ya les he comentado. Uy. Vamos. Saludos, fútbol. Muchas gracias por pasarte, crack. Vamos. Hacemos el regate ese, el que me gusta siempre, el recorte ese. Vamos. Bien, nada, nada. No pites nada, no pites nada, que eso no fue falta. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. 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 Ay, qué pena. No, tío. No lo ha hecho Neymar. Un buen tradeo. A ver, snipping, snipping. Ahora mismo snipping, crack. ¡Tira! ¡Oh, qué paradón! El Pujar ya no funciona. No, no, es que no funciona. Pujar ya ahora mismo no funciona. Hasta que salgan los totis, que se podrá hacer bastante. Pero ahora mismo no le miento, ¿vale? No se puede. No sé, no te los llevas, te los sobrepujan todos. Increíble. ¡Ojo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! Vale, bien. Subí otra vez plantilla, suscribíos, please. Vale, crack. Ojo, Neymar. 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 Neymar, mira lo que bajó. Eso es. Vamos, tira. Ah, qué pena. Saludos, Valen 301. Muchas gracias por pasarte, crack. Último partido del directo. Hemos hecho tres partidos en el Road to Glory. Dos lo hemos ganado. Hemos cambiado dos jugadores. A ver si podemos cambiar el tercero. Ojo que puede ser, ojo puede ser. Tira Neymar y gol, gol, gol de Neymar. El último partido de Neymar cedido. Vamos. Vamos. Saludos, saludos, fútbol. Muchas gracias por pasarte, crack. No sé si me oíste, ¿vale? A veces a lo mejor no se me oye el audio, lo siento, ¿vale? Vamos, ¿eh? Madre mía, puede ser 3 de 3, madre mía. ¡Ay! No, Dios, qué lástima. Cuidado, ojo Neymar. Neymar, corta. Corta la Neymar. Ojo que ya hay jugadores ahí importantes, ¿eh? Está Sissoko. Dios, vaya melonaco tú. A ver, es un Road to Glory, es un equipo mierdilla, ¿vale? Fútbol. Y ahora cuando vaya, si gano, antes de terminar el directo, si no gano y si gano, pues... Ay, no, no, tío, 1-1. ¡Bah! ¿Tu rival puede saber si tu jugador está en préstamo? Ronnie, recién llegué. Vale, saludos, Basti. Muchas gracias por pasarte, crack. Pues. El fondo de la carta azul está más brillante el azul y se ve que es cedido, vale. Yo dije que si pierdo la penalización es que no mejoro ningún jugador. Pero si empato, ¿qué hago, eh? ¿Qué hago si empato? Espérate que todavía Neymar se la saca aquí en este directo. Neymar, tienes que sacártela. No, tío, no era ahí. Que este equipo ya empieza a ser un poquito más importante, ¿eh? Vamos, Neymar. 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 Madre mía, Neymar. Madre mía, Neymar, chaval. ¿Tienes a Neymar? Sí, cedido. Ya es el último partido. Sí, pero si empato, no sé. Es como si hubiera ganado. No lo veo normal. No sé. Empatando, ¿qué podemos hacer?
Ganando, subo, cambio un jugador, ¿vale? Si pierdo, no mejoro ninguno, es la penalización. Pero si empato, ¿qué hago? Porque eso la verdad no lo tengo planteado. Vamos, Neymar. Madre mía, Neymar, pero sácatela más, chaval. No te la puedes sacar más, tío. No te la. ¡Uy! Saludos, Yasiel13. Muchas gracias por pasarte, crack. Último partido del directo. Cuidado con Welbeck. Cuidado con Welbeck. Cuidado con Welbeck. Madre mía, qué buena el defensa central. Pero cómo la ha cagado. Vale, se va, se va, se va. Bueno, la coge el portero. Vamos. Ahí, ahí. Ay, qué cagada. Ay, qué cagada, Ronald. La corta, la corta, la corta. No, no la corta. ¿Qué? ¿Para dónde el portero, chaval? Madre mía. ¿Qué? ¿Para dónde el portero, eh? Vamos, Neymar. Neymar arriba. Su último partido en el club. Haciendo el préstamo. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer Neymar. ¡Qué golazo de Neymar, chavales! ¿Has hecho el jugando sin monedas, que es lo mismo que fut sin panes, pero lo cambias el nombre? Sí, es un Road to Glory. Sí, es un tipo. Es que es más o menos el Road to Glory, casi igual, ¿vale? Quise hacer Road to Glory mejor porque. Así voy mejorando cada partido que gane un jugador de media. Puedo mejorarlo al jugador que estaba por 3 puntos de media máximo. Si no lo hay, pues el más aproximado. ¿Vale? Ya ha pasado con jugadores. Y madre mía, Neymar, su último partido, ¿cómo se la está sacando? Increíble, ¿eh? Vaya golazo el tercero, ¿eh? Increíble. Increíble, increíble. Ojo, Neymar. Se va de Neymar. Dígame el gol, Ronnie, sí, dedicado para Alessandro y para todos los demás que están en el directo, ¿vale? Madre mía, Neymar. Madre mía, Neymar. Uy, si te caes, Neymar. Si te caes, Neymar. Neymar, Neymar. Corner, corner. Sí, te lo. Va a estar más barato, ¿eh? Madre mía, Neymar, la que se está liando aquí en el directo, en el tercer partido, chavales. No lo podéis imaginar. La gambeta y todo, la gambeta y todo, vamos. Madre mía, lo que está haciendo. Ojo, con un equipo que ya tiene jugadores decentes. Sissoko, Welbeck y toda esa gente, ¿eh? Ojito, ojito que se viene el segundo de él. Pues qué parado, el po pero el portero este, ¿de dónde es, tío? Lo he mejorado, ¿eh? La verdad que un buen cambio, ¿eh? Un buen cambio. Vamos a buscar a Neymar en este partido, coño, que es el último partido de él. Neymar, ¿dónde estás, Neymar? Neymar, oh. No sé si hacer directo hoy porque estoy un poco malo. ¿Vale? Ya haría lo mismo. Si lo hago será del GTA V, sí. Yo estaré ahí seguramente, ¿vale? Tú me dices la hora y me avisas, ¿vale? Cuidado, cuidado. Vuelve, vuelve, que viene el segundo, viene el segundo y gol. Bueno, ¡buah! El segundo en el descuento de Cissé. 3-2, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que hay que buscar a Neymar. Bueno, volvemos, volvemos. Segunda parte, cuidadito, ¿eh? Esto no está ni mucho menos resuelto, ¿eh? A un gol me está. Hay que buscar a Neymar en este partido, ¿eh? Es el que desequilibra y. Y el que hace las cosas, ¿vale? Si no fuera por él, si ganamos este partido es gracias a Neymar, ¿eh? Oigan bien lo que digo, ¿eh? Sí. Por Neymar, ¿eh? Mira. Mira, ay, qué pena, tío. Falta, falta, falta. No sé por qué la paró. No sé por qué la paró si se iba solo. Qué cagada, chaval. Vamos, cuidado, ¿eh? Vale. Vamos. Vamos, Neymar, ¿dónde está Neymar? Vamos. Tira. Y metemos el cuarto. Sí, señor, qué buena contra, Dios. Ojo, Peruyan. Saludos, crack. Madre mía, vaya pregunta. Todos los jugadores caros de mi plantilla, ¿hecho bien, Ronnie? Sí. Porque te van a bajar, ¿vale? Van a bajar. Lo vuelves a comprar. Si tú, por ejemplo, calculabas más o menos cuánto lo vendiste y la calculas después con los totis, cuánto la vas a comprar, pues te sacarás seguramente algunas monedas más, ¿eh? Lleva 3 goles, sí. Se la está sacando en su último partido, que está cedido, por cierto. Veré a ver si hay más jugadores cedidos en la plantilla. Luixon Lens. No lo he probado, ¿vale? No lo he probado, pero he visto a gente que le ha jugado y se ve interesante, ¿vale?
Sí, Neymar aquí se la está sacando en este partido, ¿eh? Ojito con Neymar. Mira, mira, mira lo que hace. ¡Oh! No lo hice bien porque había uno detrás. Pero cuidado, ¿eh? No nos podemos venir. No podemos confiar, por favor. Quedamos 4-2 solo y este rival tiene unos jugadores interesantes que me mete el tercero. Y ay Dios, qué cagada había hecho tú. Ojo, si sé, la que ha fallado, si sé, chaval. Sí, como vas así, ya te la sacaste ya, ¿eh? Solo con ese jugador, imagínate los demás. Sí, van a bajar, sobre todo Ramos, porque sale el Totti, la gente va a pillar el Totti, bueno, la gente que pueda pillarlo, y va a bajar, sí, va a bajar bastante, ya lo veré. Ojo, Neymar. Neymar se va. Neymar se. Uy, qué pena. Para conseguir jugadores de Dios tenés que ir al catálogo. Sí, ahora vamos a ver si tengo alguno de la BBVA. No, no vale cualquiera, ¿eh? Estoy haciendo la BBVA. El Road to Glory de la BBVA, ¿vale? Vamos, que por cierto, tengo otra serie más, que es la de Rondón de King, que es casi lo mismo mejorándolo, ¿vale? Tipo, ojo, desde bronce hasta la plantilla de oro entera, tendréis un episodio entre semana, como no me puedo conectar, estoy grabando episodios de series, hay un episodio de tradeo del método de Snippy. Traeré, voy a ver si traigo uno o dos para la semana. Y aparte, algún truco de GTA V Online para ganar dinero en Play 4. No sé en Play 3, pero en Play 4 sí, ¿vale? Tendréis eso, ¿vale? Entre semana, porque como no me conecto, solo me conecto a la Play entre semana para subir los vídeos, ¿vale? Solo para eso. Pero jugar y hacer directo es imposible, ¿vale? Crisis por 20.000 y lo vendió a 47.000. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué crack, eh! ¡Ojo, Neymar! ¡Neymar! ¿Y si está haciendo? ¡Madre mía, Neymar! No te la saques tanto, por favor, Neymar. ¡Madre mía, Neymar! Necesito un pack opening de la cuenta de sus. ¿Sabes cuánto le costó? ¡Ay! Un pase y casi la clavo, tío. Pues ni idea, pero 23.000 FIFA points en la página esa sean. Ojo que puede venirse 23.000 FIFA points, casi 24.000. Te pueden valer casi 60 € esa cuenta, ¿vale? Entre 55 y 60 € más o menos. Vale, yo no compro, ellos me lo prestan y las monedas son para ellos, ¿vale? Las monedas son para ellos, yo después se las paso las monedas. Pero me dan el gusto de hacer un directo así por Play, por eso, ¿vale? Y en los totis habrá igual, ¿vale? Ay, mi madre. Lleva a hacer eso ya Neymar y apaga y vámonos, ¿vale? Paco Pinín de los totis. Ojo, se viene el cuarto. Uf, habrá también, ¿vale? A ver si al salir valía casi 200.000. Sí, por bueno. Míralo ahora, está la mierda, chaval. Ay. Tira. Ah. Mal, mal. Dios. Fuera juego, fuera juego. Y bueno, está terminando el directo, chavales. Su último partido. De 3, 3, de 3. Madre mía. Estoy on fire. En directo, sobre todo, ¿eh? Que sabemos que en directo apesta un huevo, ¿eh? Ya gana un partido en directo, es un milagro, pero ganar tres, estoy hecho un pletórico, estoy pletórico. Y Neymar, adiós, qué lástima, pero adiós, cedido, se pira, qué lástima, la verdad. Los partidos que ha estado se los ha sacado, las cosas como son, ¿eh? Neymar, cómo desequilibran este equipo ahora mismo, ¿eh? Madre mía, cómo desequilibra, chaval. Míralo. Ahí va. Bueno, no me hubiera callado, ¿no? Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Y tira del cable. Madre mía, iba a ser el gol, tío. Y ojo, el MCO, uno de los cambios de esta serie. Ya di 9,5, chavales. Ojo. Victoria, vamos. Primera victoria de novena división y bueno, ya terminamos los partidos por hoy. Tres partidos, tres victorias.
título incluido de décima división. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es buscar en el catálogo si hay jugadores cedidos españoles, de la Liga Española más que todo, pero antes de todo, sí, claro, hay que cambiar jugador. Bueno, chavales, a ver, los que no se cambian, bueno, adiós Neymar, gracias por venir, tío. Ha jugado increíble, vamos a ver. Ha jugado 5 partidos y ha metido 8 goles, madre mía, y una asistencia, chaval. No lo voy a vender rápido, lo voy a dejar aquí. Y bueno, aquí ponemos a qué. A uno. No, no, no. Hostia, Ronaldo. No, no, un extremo izquierdo que sería. A ver por aquí. ¿Hay alguno? Ay, tío, no hay ni uno, tú. Pues pondré un delantero centro o algo. Un delantero centro de velocidad 71 porque no tiene más. 56 de ritmo. A ver, chavales. A ver, ¿qué quieren que cambie? A ver, están los dos extremos para cambiar. Los dos MC. El lateral izquierdo, el defensa central izquierdo y el lateral derecho. De todos esos que he nombrado, ¿quién quieren que cambie? Votar por los comentarios y decírmelo. Los dos extremos, los dos MC, el lateral izquierdo, el defensa izquierdo y el lateral derecho. Tu extremo derecho es EI. Sí, ya, es verdad. Por aquí. Bueno, ahora delantero centro es el extremo derecho. A ver, ¿quién quiere que cambie? A ver. ¿Qué quieren que cambie? De todos los que he nombrado para cambiarlo, porque gané. En este directo, en este episodio hemos cambiado al portero. Que está por aquí. Y a ver, tú eres alguien que se puede suscribir a mi canal. Saludos, Música 11. A ver, decidme, tu extremo derecho, a ver, el primero que me diga un cambio, ¿por qué posición quiere que cambie? Para mejorarlo, porfa. Alguien que me diga, de los dos extremos, los dos MC, el lateral izquierdo, el defensa izquierdo y el lateral derecho. ¿Quién votan? Extremo derecho, vale, el extremo derecho que es el que no está en su puesto original. Voy a poner por aquí este que es el original del portero, ¿vale? Y bueno, el extremo derecho es lateral derecho, bueno, pero media tiene 63, ¿vale? Extremo derecho, vale. Dos personas que coinciden. Puedo cambiarlo de media máximo 66, ¿vale? Extremo derecho, vale, ya 3. Extremo derecho, ¿vale? 63, puedo subirle solo 3 puntos de media, 66, ¿vale? Extremo derecho de la BBVA. Vamos allá. BBVA. Ay, ¿qué hice, tío? BBVA 63 está. Uy. Pero lo podía cambiar por este, por Simon. Porque es 63, vale. El que sea la próxima, vale. Pues 1.000 moneditas. Madre mía, la que me voy a sacar yo aquí, ¿eh? Simon del español. Simón. Simon, señor más. Estoy hablando inglés yo. Bueno, la verdad que no es malo, ¿eh? 63 de media. Del español, lo vamos a poner el español aquí. Carlos Vela, ay, mi madre. A ver, de bronce, chavales. De bronce, de bronce. Aquí pillo, yo cuál pillo. Voy a pillar a este de 1.000 monedas. Madre mía, me cago. Un jugador. Uf. Vamos a enviarlo al club y lo vamos a cambiar por el lateral derecho, que está de extremo derecho, ¿vale? No ha sido mayor media, pero porque. Porque no se puede cambiar, ¿vale? No se puede cambiar para mejor media de 74, porque no hay, solo es ese, el español de bronce de la BBVA, ¿vale? Este, Simon, 63 de media. Y ya tenemos química 72 que hace química Lin Verden con el delantero centro y con el lateral derecho Miguel Torres. Vale, chavales. Y bueno, chavales, espero que les haya gustado el directo. En este directo hemos cambiado al portero, al defensa central derecho y al extremo derecho. Y en el anterior episodio habíamos cambiado ya al delantero centro y al MCO. Tenemos 5 cambios ya, ¿vale? 5 cambios. Ya empieza a tener color, ¿vale? Color, el Road to Glory, ¿vale? Y bueno, chavales, espero que les haya gustado este directo del Road to Glory. Si queréis más directos, votarlo, me gusta, suscribiros al canal para más vídeos. Semana que viene, pack opening, Road to 1 Millón, tradeando en directo, pujando jugadores.
Es método de snipping también directo de método de snipping. Muchas cosas se vendrán el fin de semana que viene. De lunes a jueves tendré vídeo diario, pero no ni directo ni jugaré nada, ¿vale? Y bueno, sí, ya tiene color Basti, sí. Y bueno, chavales, espero que les haya gustado. No sé si después de la noche o en la tarde, José Farma, como tienes GTA 5, hará directo. Yo seguramente estaré por ahí, seguramente. Y no creo que haga directo después más en la noche. Mañana seguramente que sí, ¿vale? Algún vídeo y algún directo. Bueno, y nos vemos, chavales. Tendréis en la descripción mi Twitter, mi Skype, canales de amigos recomendados, bastante buenos. Siempre aviso por Skype, por el grupo de la Play, por Twitter, por todo, ¿vale? Muy importante el Twitter, que siempre aviso cuando hay directo, ¿vale? Y bueno, me despido. Saludos, crack, y muchas gracias por haber pasado. Chao.